Bom, seja bem-vindo a um vídeo mais do meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando para vocês como você pode converter um arquivo de um formato de fração de raio-x a outro formato. Aqui na tela vocês podem olhar todos os formatos que vocês podem converter usando esse programinha aqui. Vamos a ver cómo se instala el programa, ¿listo? Para convertir de un archivo al otro, usted puede utilizar este programa. Aquí está en la carpeta para la instalación. Lo ejecuta como administrador. Acepta los permisos que le salen aquí en el cuadro de diálogo. Le da que sí. Y hace una instalación normal del programa. Dice que si queremos correr el programa, le dice que sí y le dice que finalizar y el programa se va a abrir. Listo. Aquí le está mostrando algunas recomendaciones, ¿no? Esto no nos interesa. El programa ya quedó instalado, véalo aquí. Aquí se instaló un acceso directo también del programa y aquí está. Entonces vamos a convertir de un formato a otro. Vamos a convertir. Vamos a seleccionar el archivo que queremos convertir. En este caso lo tenemos aquí en descarga. Él está en formato... Vamos a poner que me los muestre. A ver. El archivo está en formato .date. Este. Vamos a poner que me abra .date. Véalo aquí, aquí está. ¿Cierto? Yo que me lo abra. ¿Y dónde lo quiero guardar? ¿Y con qué formato lo quiero guardar? Lo voy a guardar en el escritorio. Y quiero que me lo convierta a .raw. ¿Cierto? Y le doy save. ¿Cierto? Y le doy convertir. Me pregunta que si el valor de defecto para Calfa es este. Le digo que bueno, es correcto, aunque yo realmente no sé. Pero si puedo cambiarlo, lo cambio. Aquí lo voy a dejar igual. Le doy que sí. El Calfa 2. La longitud de onda es de, yo supongo que sí, voy a dejarlo así. Conversión exitosa, listo. Ya puedo cerrar aquí. Voy a minimizar aquí. Y aquí está ya el archivo convertido a RAW. Entonces ahora sí voy a mi programa, HiSCORE Plus, y le doy Open. Le doy Abrir. Perdón, aquí Open. Y me voy a mi archivo, que está en el escritorio. En el escritorio lo tengo, aquí está, este es el archivo, lo selecciono y ahora debería abrir. Aquí va a demorar un poquito tal vez, esperar. Listo, aquí está la gráfica, aunque esta gráfica supongo que debe estar un poco errada porque los valores que coloqué inicial en los valores de 2 teta, las tasas de conteo, ¿cuál fue el otro balón? El valor de la longitud de onda, no sé, pude haber cometido un error, sobre todo en los valores de 2 teta, la tasa de conteo que puse, debe estar errada, yo creo que puse una de 0.5, no recuerdo. Tal vez no sea esa, pero este es más o menos el formato del difractograma y la forma como se convierte de un formato a otro. De hecho, pueden también convertir de ese formato .dat a un formato que lo pueda abrir Origin o un formato que lo pueda abrir Excel. De la misma forma, ahí seleccionan en el programa, seleccionan todos los tipos de conversión. Bueno, eso era lo que quería explicarle. Se suscriben al canal, dejan sus comentarios, cualquier duda, inquietud. Y recuerden de que aquí debajo de este video le dejo un enlace de donde descargar este programa HiSCORE Plus. Se suscriben al canal si les gustó.
comenten, compartan. Nos vemos en un próximo video.